Ariel, bueno, contanos un poquitito a qué se debe la visita de ustedes aquí en la sesión de comisión del Consejo. Bueno, nosotros hace un tiempo que ya estamos hablando con los vecinos y vemos las diferentes problemáticas que teníamos en el barrio. ¿De qué barrio estamos hablando? El barrio 160 viviendas. Y bueno, empezamos hace un tiempo que empezamos a desagotar los pozos bastante seguidos, con un costo, bueno, que sabemos lo que cuesta desagotar un pozo, ya se hace casi semanalmente, entonces planteamos el pedido de cloacas para el barrio, con la firma de todos los vecinos. Y además, bueno, el tema del cordón cuneta, porque vemos que el mantenimiento por ahí de la cuneta no es algo que se puede hacer eficientemente, entonces eso hace que al rebalsar los pozos el agua servida vaya a las cunetas, no desagüe correctamente, y bueno, ahora porque hace frío no hay tanto inconveniente, pero cuando llega el verano se empieza a sentir todo el tema de los mosquitos, bueno, el agua servida que queda en las cunetas y todo lo demás. ¿Cuál fue la respuesta que tuvieron, Florencia, con respecto a este tema? Bueno, en principio el Consejo manifiesta que sí, que es una necesidad totalmente imperante y valedera, y que entienden que es un tema que atañe incluso a la salud pública. Y bueno, lo que se nos propone es que como vecinos sigamos insistiendo, digamos, en este tema para no dejarlo dilatar en el tiempo. Se nos aconseja que tengamos una reunión con el Ejecutivo como para que se nos enseñen si hay algún tipo de proyección al respecto, si algún tipo de, digamos, de planificación sobre este tema, y que de aquí en adelante, luego de esa reunión, nos vayamos informando mutuamente para seguir en conjunto el reclamo. ¿Hasta ahora ustedes se habían reunido o habían pedido alguna reunión con el Ejecutivo? Hasta ahora reunión con el Ejecutivo no habíamos tenido. No. Lo que nosotros habíamos planteado ante el Consejo el tema, y bueno, ahora siguiendo el propio, digamos, ayuda que nos brinda el Consejo, lo que nos dicen, bueno, tendremos una reunión como para que se nos informe a ver al respecto cómo está el tema. Recién Ariel hablaba de unas firmas que estuvieron juntando. ¿Dónde presentaron estas firmas? Las firmas se presentaron ahí por mesa de entrada en la municipalidad, conjuntamente con una nota donde justamente se explicaba no solo lo que se solicita, sino el fundamento de cada una de las peticiones, digamos, ¿no es cierto? ¿Ahora quedan en contacto tanto entonces con el Consejo como con la parte del Ejecutivo? Totalmente. Lo próximo será solicitar una audiencia con el Ejecutivo para poder sentarnos a ver con quien ellos crean pertinentes todo lo que se haya hablado sobre el tema, y de allí en adelante se verá con los vecinos conjuntamente cómo seguiremos trabajando para que se llegue a concretar la obra.